Bueno, señoras y señores, sí, hoy es miércoles, no me equivoqué de día. Hoy charlando con el Martu está adelantado. Sí, como ustedes saben, acá vamos a saludar acá a Pablo Cabrera, tributo a Soda, a ver que ya me mandó, espera un poquito la solicitud, ya lo vamos a aceptar. Y bueno, charlando con el Martu, como decíamos en la semana, es un charlando con el Martu adelantado. Sí, como saben, los charlando con el Martu ya hace un año y medio, un poquito más. Está los días viernes, sí, viernes a las 23 horas, pero hoy la ocasión ameritaba un adelanto de fecha. Y como saben, el Martu tiene su costado pop, no todo es heavy metal, no todo es B8, no todo es Judas Priest en la vida del Martu, y tiene su costado popero. Claro que sí, en los 80 el Martu, qué sé yo, iba a bailar, no sé, a Bamboche, iba a bailar a San Tomás, a Guanalay, ahí se subía, qué sé yo, con las chicas arriba de... ¿Se acuerdan cuando la gente se subía arriba del bafle? Y ahí movía un poquito el ojete. Bueno, el Martu no era la excepción. Entonces, en los 80, el Martu, claro que sí, curtía un poco de música pop, ¿no? Escuchaba Duran Duran, escuchaba a Simple Minds. Bueno, los nombres que estoy diciendo delatan que mínimamente tengo desde 45 años en adelante, obviamente. Así que, bueno, hoy es una noche de música pop. Y vamos a hacer un especial. Yo también, acá Javier Vallese dice que también no sabía, no sé si escuchaba música pop o si nada, se movía, qué sé yo, movía el culo arriba de un bafle. Vas a saber en qué watt o qué boliche de los años 80. Así que, bueno, como decíamos, hoy es una noche de música pop. Vamos a tener un invitado de lujo que hace música pop. Bueno, vamos a hablar de su vida en la música, del por qué hace lo que hace, de dónde tocó, dónde va a tocar. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de llamar al invitado de la noche, le voy a comentar que hoy es un especial, no solo de música pop, sino de una de mis bandas pop, vamos a llamarlo, o rock, pop, como quiera llamarlo, favoritas. Señoras y señores, hoy en Charlando con el Martu, hacía rato que me lo pedían, pero hoy es el día. Hoy vamos a hacer un especial de Soda Stereo. Así que antes de empezar con el invitado, voy a comentar un poquito, ¿no?, cómo llegó Soda Stereo en esos mediados de los 80, 82, 83. Bueno, como no muchos saben, ¿no?, mi hermano Carlos es coreógrafo y en su momento era coreógrafo de un programa que tuve la suerte y el honor, hace muchos años, de tocar en vivo con el tributo Synchronicity, el tributo de Police, del cual toco hace un montón de años. Bueno, el programa era Badía y Compañía. Para que a los más chicos que se están conectando, bueno, el señor Juan Alberto Badía era un conductor que, bueno, era uno de los pocos que en su momento llamaba a bandas a tocar en vivo. Ahí no existía playback, no existía pista, no había una mierda de eso, no. Los tipos marcaban cuatro y todos a tocar en vivo. Bueno, como yo decía, mi hermano Carlos era el coreógrafo en ese momento del programa de Badía y Compañía y tuve la suerte que con mis escasos, qué sé yo, tendría 12, 13, 14 años como mucho, bueno, tuve la posibilidad de ver a un montón de artistas tocar en vivo. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo, bueno, por ejemplo, vi a ver a, ¿qué dice acá? Un genio, claro que sí. Bueno, por ejemplo, vi a, qué sé yo, a Riff con la formación de Huff, por ejemplo, presentando Riff 7. Vi a, bueno, a Johnny Rivers, por ejemplo, con Papo en guitarra. No me acuerdo si estaba Botafogo en guitarra y Machi en el bajo, J. Moreno en batería, vi a, bueno, a Spinetta, vi a Los Abuelos, vi a, qué sé yo, al trío Vitale Varas González, llegué a ver a, bueno, a Hit, vi a uno de mis bateristas preferidos, Willy Turri, bueno, qué sé yo, la cantidad, pero bien, a Miguel Mateo Sass, por ejemplo, llegué a ver en ese programa, esos programas. Total, yo me iba a la 1 de la tarde, me sentaba ahí en la tribuna y veía desfilar a todos esos artistas. Pero un día, vi a Soda Stereo. Sí, señoras, acá el que está por ahí, que va a ser el invitado, me está odiando. Pero bueno, sí, vi a Soda Stereo presentando nada más ni nada menos que el disco Signos. Bueno,
Ahora voy a poner un pedacito, antes de llamar al invitado, un pedacito del tema que tocó Soda Stereo ese día. Por ejemplo, yo voy a tocar a Soda Stereo presentar este tema. Final Caja Negra. Señoras y señores, era el estreno de este tema en Badía en los años 85, 84, 86, más o menos. Escuchen esto. Final Caja Negra, Soda Stereo. Recuerdo que Soda Stereo, bueno, obviamente estaba formado con los tres miembros originales, Cerati, Alberti, Zeta Bosio, y estaba en el teclado el Zorrito Boquintero y Celsa Folkroman en coros. Casualmente en el medio estaba parada la corista, la rareza. Vamos a pisarlo porque a ver, Pepe Instagram a veces nos saca del aire porque, bueno, obviamente estamos pasando música con copyright, ¿eh, Vallese? Claro que sí. Así que, pero bueno, corrían los años 80 y pico y el Marco veía a esta banda vivo. Con César, claro, ¿eh? Exactamente. Decimos a la gente, a la gente que recién se conecta, que hoy el Charlando con el Martu está adelantado los viernes, sino los miércoles. Y el especial hoy es de Soda Stereo con un invitado de lujo que en poquito lo vamos a llamar para que se incorpore y nos hable de su banda y de Soda Stereo, obviamente. Otro tema que tocaron ese día era este. El Rito. Creo, si mal no recuerdo, creo en este. Pasaron muchos años, Tom, muchos años. Y pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? Pasaron muchas cosas en la vida del Marto de hace 30 y pico de años, ¿no? Pero creo que tocaron este y tocaron dos o tres más. Ese programa, Badía, ¿no? Era un programa, lo que se llamaba programa ómnibus, duraba como 6, no más, o 7, 8 horas, empezaba más o menos a la 1, 13 del mediodía y terminaba más o menos entre las 9 y media, 10 de la noche, ¿no? Ahí pasaban, como decía antes, qué sé yo, 6, 7, 8, 9, 10 bandas en vivo todos los sábados. Hoy es un imposible cálculo hacer todo ese quilombo de bandas en vivo. Pero bueno, hasta la última época de Badía, como decía antes, yo me di el gusto de tocar en vivo también, todo en vivo. Ya estaba en el canal 7, si mal no recuerdo, pero era todas las bandas tocaban en vivo. Bueno, otro acercamiento con Soda Stereo, como decíamos antes, las casualidades, bueno, dieron que, como decíamos, mi hermano Carlos es coreógrafo y director de teatro y casualmente, vaya a saber el destino, fue llamado por Gustavo Cerati y fue el encargado de hacer la parte coreográfica del video premiado, ahí nos va a decir Tom, en la Ciudad de la Furia. O sea, toda la parte de ese hombre que se cuelga de esas jaulas, ¿no? Bueno, eso lo creó mi hermano. O sea, otro acercamiento a Soda Stereo. Tuve la posibilidad de conocerlos, aunque bueno, hoy por hoy capaz que me arrepiento, porque teniendo la posibilidad de llegar a ellos, bueno, no, la verdad es que no se me ocurrió. Pero bueno, esos fueron los dos acercamientos claves. Y me estoy olvidando de uno, un poquito antes. Yo siempre iba a vacacionar, voy todavía a vacacionar en Mar de Ajó. ¿Quién tocó en Mar de Ajó una vez? Y los vi presentando el primer disco. Habría más o menos, no calculo, yo calculo que había 80, 90 personas. El lugar era un gimnasio, un tinglado de un colegio que todavía existe. Más, el año pasado le saco una foto, o el anteaño. Bueno,
Ahí Soda Stereo se presentaba en un tinglado. Imaginen el quilombo que se armó ese día. Adentro había 80, 90 personas viendo a Soda Stereo. En la calle había 5.745 personas. O sea, era un quilombo afuera. Pero bueno, yo esas cosas de pibe, que no, uno es un ser a veces no pensante, me escabullí y vi a Soda Stereo presentando en un gimnasio, un tinglado, el primer disco. Así que, señoras y señores, esto fue el inicio, esto fue la presentación para hablar un poquito con el invitado del día a la fecha. Vamos a ver si se suma. Acá le vamos a... El día de la fecha, ¿a quién iba a llamar? Presentando, como decía, el especial de Soda Stereo. Vamos a recibir a Tom Fernández de la banda Querido, Remolinos. ¿Qué haces, Tom? ¡Qué ¿cómo estás, querido? presentación que te hice! Impresionante, la verdad que todo lo que contaste, impresionante. Yo me acuerdo que habías contado lo de Badía y no me acordaba lo de tu hermano, lo de la ciudad de la furia, lo del video, qué Claro. groso, ¿no? Qué groso. Exactamente. Bueno, te voy a contar algunos entreterones que me acuerdo de esa época, porque mi hermano en su momento me dijo, che, ¿sabés quién me llamó para hacer un video? Digo, ¿quién? Yo digo, vean, Roger Waters, Paul McCartney, no, no, más o menos. Y me dijo, Cerati, bueno, más o menos, te llamó más o menos el Paul McCartney argentino. Y bueno, me contaban en esa época, cuando lo llamó, se juntaron en la casa de Gustavo. Que si mal no recuerdo, era acá, era por Martínez, me parece, si mal no recuerdo, o Olivos, puede ser. Y bueno, nada, café por medio, ahí empezaron a diagramar lo que sería el video de la Ciudad de la Furia. Él tenía algunas ideas, y después mi hermano le dio la idea, creo, de que, digo, ¿por qué no lo haces en blanco y negro? Porque creo que iba a ser en color al principio. Y salió ese tono, no sé, medio azulado, medio blanco y Dios. negro. Bueno, Ah, salió así. buenísimo. La verdad es que Así, papel y lápiz. para la época el video estaba buenísimo. O sea, Claro. era olvidá, para una banda argentina, por lo menos, era filmado así en calidad cine. Creo Exacto. que no había, no sé, me parece que la mayoría de los videos eran más que nada todavía una cosa muy formato de televisión, ¿no? Pero ese Claro. formato que pusieron cine era tremendo. Cuando me acuerdo de la presentación y bueno, tremendo. Sí. Señoras y Sí. señores, bueno, vamos a, como siempre digo, yo soy baterista, ahora estoy haciendo un poco, bueno, no digo periodista porque no soy periodista ni en pedo, no hago reportajes, sino charlas con músicos. Ahora sí, Muy como digo, bien. si soy, como soy baterista, vamos a presentar, señoras y señores, Tom Fernández de la banda Remolinos. Vamos a contar un poco de, bueno, qué está haciendo, qué corno va a hacer, y me gusta, como digo siempre, ir un poco al pasado. Como soy un viejo, vamos a ir un poco nostálgico. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué recuerdo tenés, el primer recuerdo que vos tengas de Soda Stereo? Uf. Mirá, Soda también para mí arrancó en la misma época, justamente para la época de Doble Vida, de Ciudad de la Furia. No sé, vos arrancaste ahí con Signos que los pudiste ver, la verdad que eso, qué groso, que lo pudiste ver en Badía. Yo no, yo los vi cuando hicieron la presentación de Doble Vida, cuando hicieron la presentación del disco en Obras. Ese fue mi primer show. Tenía 15 años, boludo, nada. O mal. La verdad que siempre pienso lo mismo, ¿no? ¿Cómo me dejaron ir a ver eso? Pero bueno, yo vivía en Lanús, y esto fue en Obras, y nada, Capital. colectivo, pero bueno, un compañero de la secundaria me dijo, dale, vamos, vamos, el chabón es re fanático, fanático, y viste, a mí mucho no me gustaba, porque en realidad, acá en la parte en donde yo te escuchaba primero, que decías de riff, y que siempre hablan un poco más de... Yo en realidad siempre escuché más eso, o sea, mi palo en realidad era más AC/DC, Iron Maiden, viste, de nada, era muy pibe y yo también tengo mi hermano más grande que él sí es más metalero, un poco de todo, viste, pero bueno, en esa época era más heavy la cosa y bueno, digamos que entras por ahí, viste, entras por lo que escuchan los demás, viste, y Soda, viste, no me gustaba, no me terminaba de convencer y mi amigo, viste, me hinchaba, me hinchaba, me hinchaba. Y bueno, cuando sale Doble Vida me lo hizo escuchar y me gustó, viste, y dije, bueno, viste, y me dijo, che, ¿por qué no van a tocar así, asá? Bueno, dale, te acompaño, viste, vamos. Y bueno, fuimos y aparte fue un flash, eso para mí fue un... Yo había visto bandas en vivo, ya había visto algunas cosas, pero lo de Soda fue
O sea, una cosa descomunal. La puesta en escena, el sonido que tuvieron, nada, era una cosa, la verdad que era, no sé, va, hoy lo pienso y de hecho veo los videos y la verdad que la apuesta que hicieron en ese momento era de una banda internacional. O sea, ya no era una Claro. banda local. Claro. Se notaba que Sí, venían, ¿viste? yo me acuerdo de esa época y me parece que lo más cercano en su momento, hablando de puesta en escena, lo que recuerdo era, por ejemplo, Charlie presentando No Bombardeo en Buenos Aires en Ferro. Claro. Era capaz que viendo videos, lo más cercano que se acercaba, bueno, en una puesta en escena de una banda internacional, ¿no? Después Sí. no, ya claro, como decís vos, no había otra, tocaban en boliches después. Sí, la mayoría eran cosas, claro, boliches, cosas, o sí, teatros, ponele, pero estadio, viste así. Creo que lo de Soda fue un hito bastante importante, porque fue en obras al aire libre, o sea, creo que era la cancha de rugby, si no me equivoco, eran 25.000 personas, o sea, era una bocha de gente para el momento, ¿no? Después vinieron recitales, viste, de otros más grandes, incluso Soda en Vélez. También creo que fue la primera banda argentina en meter Vélez en el año 90 con Canción Animal, que eran 40 y pico mil personas. O sea, para una banda argentina, para una banda local, y sobre todo en esa época, ¿no? Que la verdad que la economía, como siempre, estaba detonada y bueno, en esa época más todavía. Pero bueno, sí, estuvo, la verdad que una cosa de loco. Eso fue mi entrada con Soda, a través de Claro, Doble Vida y bueno. Y también yo era músico, mi hermano también es violero, es guitarrista, entonces de chico, viste, tocaba, y bueno, en esa época en realidad vos sabés qué loco, me había pegado más, me gustaba mucho cómo cantaba Cerati, pero no me llamaba tanto la atención cómo tocaba la guitarra, porque claro, yo tenía de referencia otra cosa, viste, más bien un violero más de heavy, o a palo, bajale. no sé yo, ¿entendés? Un tipo que toca más en ese momento, Cerati. Tocaba muy bien, pero no tocaba bien los solos de guitarra, ¿viste? No había tantos solos, ¿viste? Por lo menos en vivo, ¿viste? No era tanto. Claro, Y bueno, ¿viste? Me llamó muchísimo más la atención, cagate de risa, Zeta, el bajista. Zeta me llamó muchísimo la atención porque el tipo era una cosa de boludo. Vos aparece. mirabas el escenario, no paraba. Iba de punta a punta, de punta a punta del escenario, corriendo, corriendo, corriendo. Yo sé, ¿cómo hace para este tipo para tocar y no matarse? ¿Cómo hace para tocar y no caerse? ¿Y cómo hace para tocar y no pifiar? Porque no pifiaba, boludo, decir. Eso, viste, fue una cosa de loco para mí. Y en esa época yo estaba tocando el bajo con mi hermano, en la banda que él tenía, y va, teníamos juntos en realidad. Y bueno, viste, como que eso fue como mi primer referente ahí en Soda fue más Zeta. Con el bajo y bueno, Gustavo con la voz, con la forma de cantar, ¿no? Pero bueno, eso fue mi entrada por Soda. Tom, obviamente después vamos a hablar de Remolino, de la banda, cómo llegás, ¿no? A No. partir de esa experiencia de ver a Soda en vivo, uno después llega, ¿no? A tener una banda haciendo, bueno, esos temas, recreando esos temas. Pero antes de hablar de Remolino, siempre la pregunta que hago, que así, bueno, me llama la atención y la verdad que no encuentro respuesta, es, por ejemplo, Soda Stereo, ¿no? Vamos a compararla con un montón de bandas que en el lapso de poco tiempo. O sea, la pregunta es, ¿cómo hacen y por qué vos le encontrás el desarrollo en tres o cuatro discos? Por ejemplo, te voy a nombrar el primer disco de Soda, ¿no? Después sale Nada Personal, el tercer disco, Signos, ¿no? ¿Está bien? Si vos agarrás en ese lapso de tiempo, es poco tiempo, y la diferencia del primero al último disco que te nombré es totalmente abismal, pareciera otra banda, que Sí. bueno, sí, obviamente, salvando las distancias. Siempre lo comparo con la carrera de los Beatles. Si vos analizás los cuatro o cinco primeros discos de los Beatles, o analizás toda la carrera que hicieron en 8 o 9 años, son bandas totalmente diferentes en el transcurso de tan poco tiempo, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué pensás, a qué atribuís ese desarrollo de esos tres tipos que eran nenes? Porque hay que ser consciente que eran pibes de 20 y pico de años. Olvídate. En el lapso de tan poco tiempo. Mirá, se lo atribuiría a que tenían viaje, o sea, viajaban mucho, o sea, tenían acceso a cosas que tal vez nosotros, el común, no lo teníamos. Creo que pasa un poco por ahí. Yo la otra vez también pensaba un poco qué loco, hablaba con los chicos de la banda,
que también, o sea, ponerle el primero y segundo disco no hay mucha diferencia, casi de hecho el primer disco no iba a salir, o sea, ya salía directamente por Nada Personal, porque viste que el primero como que no tiene nada que ver. Nada Personal y Signos un poquito se parecen entre los dos, tienen como una onda, Claro, no claro. una onda chica, pero tienen una onda entre los dos, hay una onda. Pero el primer disco nada que ver. Ahora, de Signos, ponele, sí, que es año 87. Perdón, 86, Signos, 86. Dynamo, que estamos Sí, hablando nada del que año ver, es otra banda. 92, son 6 años, nada que ver. Seis Claro, ¿qué años. pasó en el medio? ¿Qué pasó Pasó en en el el medio. medio? O sea, es nada que ver. Es otra banda completamente distinta. Incluso Gustavo canta distinto. Tiene una forma de cantar muy distinta. Claro. De Nada Personal y Signos, insisto, cantaba bastante parecido. Ya en Doble Vida cambia un poco la forma de cantar y en Canción Animal se nota más asentado el tipo, ¿no? Ahora en Dynamo no, en Dynamo ya cambia la forma de cantar y Sueño Estéreo, el último disco, nada que ver, o sea, lo canta, eso es otro cantante. Pero Sí, sí, es muy aparte, loco esto. también No, no. convengamos que, bueno, la música, ¿no? Después en los 90 empezaba a cambiar. Y yo lo relaciono, por ejemplo, sobre todo el primer disco. Hoy justo lo escuchaba, bueno, porque bueno, hoy estudié, Tom. Dije, bueno, vamos a Qué estudiar un poco, ¿viste? grande, Otra vez hice un especial de B8 y empecé a escuchar los discos de B8. Hacía un montón de años no bueno. escuchaba B8. Y dije, bueno, hoy vamos a escuchar. Y bueno, me escuché sí los primeros tres o cuatro discos, ¿no? Y escuchaba sobre todo el primero, que dije, bueno, yo haciendo tributo de Police, dije, esto era los de Police argentinos en esa época. Sí, Después ya tal no cual. tanto, pero sobre todo en el primer disco se notaba una influencia y recuerdo vagamente que, no sé si es un mito o no, que ellos, antes de hacer los discos, los temas de los primeros discos, ellos creo que hacían tributo de Police inclusive, o hacían cover de Police, no sé si vos sabés algo de eso. No, ahí me mataste. No, no sabría decirte. Lo que sí, tengo entendido que sí, era una influencia bastante importante. De hecho, cuando vino The Police acá a Argentina, Gustavo con Z lo fueron a ver, tocaron ahí en New York City. Tienen Claro. autógrafo, tienen una foto, creo. O sea, eran fanáticos. Se nota en Gustavo en los primeros, justamente en el primer disco, en la forma de tocar, incluso con la guitarra acá arriba, ¿viste? Luego, la guitarra de charango. Y también pensá que Charly Alberti, el padre era baterista de una Claro. impronta jazzística, ¿no? O sea, entonces creo que ahí puede llegar a venir un poco por ese lado la onda del primer disco. No, creo que Z sí tenía una banda de Morgans, que creo que hacían covers. Creo que no me acuerdo si tenían temas propios. Me parece que eran más bien de covers y tocaban en fiestas, ¿viste? Creo que una cosa así era. Claro. Pero Todo, bueno, llega a Soda Stereo, obviamente después empezás a ver a los conciertos, tenés acceso a discos, y en qué momento llega a decir, bueno, che, mirá, está todo bárbaro con Soda Stereo, pero yo ahora voy a recrear a Soda Stereo, ni más ni menos, ¿no? no, pasó, mirá, un montón de agua bajo el puente, porque, mirá, Soda para mí, o sea, yo era muy fanático, ¿eh? ¿Viste esos tipos fanáticos, fanáticos, fanáticos? Bueno, imagínate cualquier adolescente hoy, ¿viste? Fanático de algo, yo lo veo con mi hija, por ejemplo, que es fanática de One Direction, ponele, ¿sí? De muy chiquita, y hoy tiene 17 años y le sigue gustando los pibes que tienen, cada uno tiene su carrera solista, pero ella lo sigue, ¿viste? A todos y fanática. Bueno, yo creo que era igual con Soda Stereo. O sea, yo era fanático, a donde podía ir a verlos, los iba a ver, compraba las revistas, tenía los pósteres, en mi habitación tenía los pósteres, ¿viste? Y sí, era muy fanático hasta el año 97 que se separan. O sea, ese Claro, que se fue nota la separación. sí, el último concierto en River, que de hecho, o sea, fue un golpe duro, loco, para mí. Me quedé, yo ya estaba ahí con mi mujer, ya estábamos de novios en ese momento, y una hora me quedé en el campo, fuimos a verlo a campo, ¿sí? Me quedé una hora en Campo de River llorando, boludo. Terminó el show, me quedé una hora llorando, mientras desarmaba, la gente se iba, yo estaba llorando como un pelotudo, no podía creerlo, no podía creerlo. Y bueno, pero fíjate qué loco. Siempre, obviamente, me gustaban otras bandas, ¿viste? Pero Soda, ¿viste? Era como Soda, ¿viste? Bueno, el día que terminaron, es como que, bueno, fue un clic y ahí dije, bueno, listo.
Hasta acá terminó. Acá llegó. ¿Viste? Fue como dejar el cigarrillo, ¿viste? Bueno, acá se quedó. Bueno, fue una cosa así. Porque aparte, en realidad también me estaba pasando que, claro, en lo que yo hacía, en las composiciones, ¿viste? Que ya empezaba a hacer, muchos me decían, ah, eso es como Soda, ah, o cantás como Cerati, o no sé. Claro, entonces me empezaba a jugar en contra también eso, porque, ¿viste? En cada cosa que hacía era como que, ¿viste? Ah, bueno, pero estás imitando a... Y yo no lo quería imitar, yo... No, no, no quería saber nada, ¿viste? Quería ser yo. Entonces, bueno, también eso fue como que me ayudó a decir, no, ahora, esto acá se quedó. Y sí lo fui a ver a Gustavo en Bocanada, que fue el disco siguiente, o sea, cuando termina Soda, el disco siguiente Bocanada, año 98, lo fuimos a ver al Gran Rex, si no me equivoco, que no me gustó, no me gustó. El disco sí me gustó, pero no me gustó la puesta en vivo, porque claro. Boludo, venía de ver a Soda Claro. en una banda, viste, así, power rock, qué sé yo, y claro, cuando se sube Cerati solista, con la banda, que estaba buenísimo, Martín Carrizo en batería, viste, estaba, o sea, nada, vos te esperabas algo, viste, tiene que ser una locura. Y fue todo muy, muy, muy prolijo, muy prolijo. Estabas escuchando el disco, y viste, le faltó. A mi gusto, ¿no? Es como que le faltaba algo, ¿viste? Le faltaba energía, ¿viste? Le faltaba power, ¿viste? Y bueno, esa fue como dije, bueno, listo, hasta acá vamos a darle un tiempo ahora. No lo vi más, creo que no lo vi más. Mirá, no sé si lo fui a ver después, creo que no lo fui a ver. Después sí tuve quilombo familiar, quilombo de guita, quilombo de todo tipo, tampoco tuve guita para ir a verlo. Pero sí es cierto que no, es como que en Bocanada, ¿viste? Fue como, bueno, listo, vamos a darle un tiempo porque esto se tiene que acomodar, ¿viste? Acomodar, Sí, bueno, claro. sí, el término era ese. Porque de hecho, en realidad, los discos que vinieron después están buenos. Siempre soy, mucho, 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 no me convencen algunas canciones, algunas están buenísimas y otras, para mi gusto, no, no sé, como que alguna vuelta de rosca les faltan. Y Ahí Vamos, por ejemplo, es un discazo. Ahí Vamos es Claro, un lo discazo. que me hiciste acordar de algo que a mí también me pasa en algunos casos, casi todos los casos, algo similar. Que, claro, los tipos eran de una banda tan grande que, si bien obviamente todos sabemos que el cerebro, como llamamos la parte creativa fundamentalmente, era de Gustavo Cerati, bueno, pero formaba en una cosa que era una banda. A mí me pasa, por ejemplo, claro, escucho a los Beatles y Claro. después, si bien Paul McCartney hace cosas que son geniales, y capaz que hasta diríamos, hasta toca con instrumentista más grosso, vamos a llamarlo, que los Beatles, Tal no hay cual. como los Beatles. Entonces yo creo Exacto. que pasa un poco por ese lado, o sea, cuando se armó Soda Stereo, bueno, se alinearon los planetas y esos tres tipos se juntaron, hicieron el quilombo que hicieron, y me parece que con la banda grande pasa eso. Después, claro, si bien la etapa solista en algunos casos puede tener cosas buenas, cosas malas, te puede gustar menos, Sí. claro. No tiene la impronta de esa banda que uno, aparte de uno la llegó a ver, ¿no? Sí, yo creo, a ver, hay cosas que están buenísimas, de hecho, bueno, no sé, viendo hoy recitales de la gira Ahí Vamos, o bueno, de Fuerza Natural, está bueno, o sea, suena muy prolijo, suena perfecto, a ver, tenés a Malea, tenés a Coleman, tenés a Gonzalo Córdoba, tenés gente que... Nada, toca bien y hace que la banda, viste, atrás del tipo es, viste, una pared, o sea, no, no, pero, qué sé yo, o sea, Soda transmitía otra cosa, era como, viste, ver un trío muy poderoso, o sea, es como ver a Divididos, ¿lo viste Claro, Divididos en vivo? claro, claro, Yo claro. vi a Divididos en vivo y la verdad que Divididos eran tres tipos arriba del escenario y era una cosa que te volaba en la cabeza, por la energía que Claro. transmiten, viste, es la energía, es la energía. Que creo que ahí también está el punto, que no es lo mismo, es re loco lo que te voy a decir, ¿no? Pero creo que en la banda de Gustavo se notan, si bien Coleman era muy amigo y se nota que es como, viste, un partner muy importante ahí al lado de Cerati, se nota que son sesionistas. Los otros se notan que están ahí porque están tocando, ¿entendés? Algo muy, muy así, muy concreto, muy concreto. Creo que se nota. Claro, Y bueno, eso en Soda no estaba. Eso en Soda no estaba. Zeta no era sesionista, Charlie no era sesionista. En todo caso, el tecladista era sesionista, pero el tecladista siempre lo tenían escondido.
Al tecladista siempre lo tienen atrás, ¿viste? Pero bueno, Che, el ¿para qué soda, ¿viste? sirve? Aparte No, cobran me gusta. más, escuchame una cosa, cobran igual que Nada, todos, tienen que ponerlo atrás. tal cual. Saludos, perdón, saludos a Jorgito Insuel, el tecladista de Nuendo, que si está me viendo, ya me está cagando puteada. Tom, bueno, vamos, ahora sí, ya sabemos, la historia de Soda Stereo todos la sabemos, ¿no? Sí. Ahora sí quiero hablar de Remolino. Bueno, ¿cómo llegás? ¿Cómo llega la banda Remolinos? Quiero saber, y primero, bueno, lo que hicieron un poquito, quiero hablar un poquito de lo que hicieron en Planetario, que justo no tuve la posibilidad de ir, que me acuerdo que me invitaste, justo tenía fecha y no pude ir. Bueno, ¿cómo nace Remolino? ¿Cómo empieza la historia del tributo a Soda Stereo? Mirá, Remolinos, por eso te decía, corrió muchísima agua bajo el puente, porque yo, viste, como me corrí de todo eso, tuve mis bandas, tuve mis proyectos, hice un montón de cosas. A Zeta, de hecho, lo conocí, estuve con Zeta en Alerta Discos, no sé si te acordás que tuvo una productora él, que bastante importante, bueno, no me acuerdo del cantante, hay un cantante de reggae, y es muy importante que el flaco salió de ahí, de Alerta Discos. Pero bueno, nada, tuvo su momento y bueno, yo estuve ahí con una banda, llevamos un demo, les gustó, estuvimos un par de veces reunidos, todo bien, pero bueno, después vino Cromañón, ahí se murió todo, se cortó todo. La primer pandemia. La primera pandemia para los músicos fue esa, no se podía tocar en ningún lado, Capital Federal estaba todo bloqueado, todo cerrado. Para nosotros fue un mazazo, o sea, es más, la banda se disolvió sin ni siquiera decirnos chau, porque no pudimos, no nos podíamos, viste, como que fue un amargo, viste, no podíamos hacer show, no podíamos hacer fecha, no nada, así que bueno, ahí se quedó todo. Después de eso que te digo, mirá, más o menos fue 2005, ponele una cosa así, que dejé de tocar básicamente por esta cosa, ¿no? Que la banda se disolvió. Seguía haciendo cosas, pero en mi casa. Eso hasta el 2015, o sea, pasaron como 10 años. En el Ah, un medio, montón, sí, un montón. Prácticamente había dejado todo, tenía nada, la verdad que tuve otros temas, viste, ya de personales, familiares, que no me permitían mucho hacer otra cosa. Y bueno, 2016, ahí arranqué de vuelta, me compré una viola, o sea, viste, bueno, dije, bueno, vamos a empezar a hacer algo. Ahí justo tenía un amigo que era batero también y nada, me había empezado a romperle un poco las bolas, che, ¿por qué no nos juntábamos? Hacemos algo, bueno. Pero muy, viste, amateur, nos juntábamos, viste, sacar algo, bueno. Y para final del 2016 aparece un aviso en Facebook de Horacio, el batero de Remolinos, que justamente buscaban un cantante, cantante, nada más que cantante. Y, viste, cuando veo el aviso para banda tributo, viste. Bueno, lo cuento acá en mi casa. Yo la verdad que nunca había querido meterme en un tributo, ¿viste? Para mí no me llamaba la atención, ¿viste? Y bueno, y me dice, no, dale, ¿por qué no vas y probás si a vos te gusta? Y aparte, bueno, Gustavo ya había fallecido porque Claro. estamos hablando ya 2016. Y dije, bueno, qué sé yo, ¿viste? La verdad que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y voy a probar. Y fui y la verdad que la banda me gustó cómo sonaba. Y estaba, bueno, había baterista, o sea, bueno, estaba Horacio en la batería, había un guitarrista, había un bajista, se tocaba con pistas, y digamos que estaba armado, lo único que faltaba era el cantante. Bueno, y arrancamos. Me metí, les gustó, quedé. Empezamos a salieron algunas fechas. El guitarrista después de las fechas dijo, muchachos, yo no sigo, porque no sé qué problema tuvo, se fue. Y la banda quedó, viste, claro, medio en el aire, porque claro, ¿qué pasaba? El flaco que era el guitarrista tenía también las pistas. Se llevó todo. Ah. Sí, se llevó todo. Los guitarristas, Bueno, Tom, resultado. los guitarristas son complicados, la verdad, son Muy complicado. complicados. No, no toquemos el Gente tema. complicada. Ya, guitarristas, tecladistas, bajistas. Bueno, claro. Mirá, cuando el flaco se va, yo también soy tecladista, o sea, yo armo las, lo hice siempre, de hecho la banda Las esta que te digo, con pistas. la que fuimos a ver a Sweet, perdón, a Sweet no, a Zeta, la banda se llamaba Sweet Solar, era electropop, porque en realidad armábamos una base de teclados, que ya estaba la batería, no tocábamos con baterista, y éramos dos guitarristas y un bajista.
Y bueno, entonces, digamos que la base de armar teclados, armar pistas, qué sé yo ya la tenía, ya la hacía, ya la La venía tenía, haciendo para la mí. tenía. Claro, ya lo tenía, tenía equipado, ya estaba para hacerlo. Y le dije a los muchachos, digo, mirá, está bien, listo, fulano se fue, listo, dame un mes, por lo menos dame un mes para armar las cosas como para salir de nuevo. Pues dije, bueno, más o menos yo calculé, viste, en tiempo, dije, por lo menos lo primero, en un mes, tengo que armar los teclados, por lo menos de 10 canciones, ponele, y también sacar las guitarras, porque ahora te Claro, cuento vos la fase 2, cantabas, digamos, claro. claro. Una cosa es cantar a Gustavo, o sea, cantar Cerati, y otra cosa es tocar, que Claro. eso me costó mucho más. Esperá. Y bueno, los teclados armé al mes. Ya más o menos las guitarras, algunas bases las había empezado a sacar, nos pudimos juntar a ensayar. A partir de ahí empezamos a ensayar y bueno, quedó una formación durante un año que salimos a tocar bastante, no como en 2019, pero bueno, estamos hablando de 2017, ¿está bien? 2017. Para el 2018, el bajista que estaba también, por problemas personales, se va y ahí entra mi hijo, que es también bajista, bajista, guitarrista, un crack total, Mira. y bueno, ahí estuvimos con él y un par de años en realidad, porque estuvo él, después vino otro bajista un par de meses, después vino otra vez él, y pero bueno, nada, más o menos ahora estamos con Nahuel, que es un crack desde marzo. Nahuel, el bajista, la verdad que ahí la banda ya está más estable. Pero bueno, espera, voy a retomar por el lado de lo que me pasó con la guitarra. Los teclados, 10 puntos, ningún problema, todo 10 puntos. Sacar la voz de Gustavo, más o menos era sacar. A mí lo que me gusta es sacar el yeite. O sea, a mí no me gusta Claro. imitarlo. ¿Bien? Hay otras bandas tributo que justamente lo que buscan es más bien la parte estética y la imitación. Bueno, nosotros Vos lo no. interpretás. Exacto, de mí es interpretación. O sea, tratar de sacarle el yeite en la voz. ¿Está bien? Y claro, después la guitarra. La guitarra decís, bueno, nada, ¿qué tan difícil puede llegar a ser? La puta que lo parió. No, 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 claro, porque una cosa es tocar para vos o para tocar en una banda, qué sé yo. Che, vamos a hacer una canción de Soda, dale, ¿viste? Y haces una. No, y otra cosa es hacerlo bien, con los yeites, Claro, como tienen que ir, con los arreglos donde tienen que ir. Y sobre todo los efectos. Ahí es donde se claro. complicó todo. Empezar a buscarle el sonido y el sonido y el sonido. Y viste, y no es lo mismo este pedal, que si lo pones así, que si lo pones allá. Bueno, eso me costó bastante. Fue buscar el sonido, buscar, 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 investigar, esa investigación permanente, permanente. Porque justamente también lo que vos decías, ¿no? En el primer disco sonaban de una forma, en el segundo disco sonaban de Claro. otra forma. Y Claro. eso vivo ¿Cuál también. elegís? Claro. Claro, entonces a veces lo que hacemos es, bueno, hagamos la versión de, no sé, ponerle persiana americana, ruido blanco. Entonces suena como en la gira ruido blanco. Bueno, ahora hagamos la versión persiana americana de Me Verás Volver, que es otra cosa, o sea, es otro sonido, o sea, otra forma de tocarlo. Entonces, bueno, eso, ¿viste? Tratar de buscar un poco ese equilibrio para también, nada, poder ofrecer algo que está bueno, ¿no? De ir a ver una banda, la vas a disfrutar, o sea, la vas a disfrutar. Claro. No, hay un hecho que, bueno, que como decíamos antes, que justo yo ese día me invitaste y justo tenía que tocar, decíamos, bueno, en el 2019, ya me olvidé cuándo mierda tocamos tanto, 2020, no, 2020 no, 2019 estábamos todos los fines de semana tocando, qué época saqué, parecemos dos viejos tangueros diciendo, ¿te acordás, hermano, cómo tocamos, cómo laburamos todo? Yo tenía una limusina en la puerta, no sabía cómo mierda salir de mi casa, pero... No, Remolino se presenta en el planetario. Bien, estuvo Contame, buenísimo. contame, contanos esa experiencia, cómo fue, o sea, tocar adentro del planetario. Bueno, eso la verdad que estuvo buenísimo. Lo del planetario, lo que tiene de particular es que no muchas bandas lo hicieron. De hecho, creo, mira, hubo algún programa de radio, creo que Perros de la Calle hizo una transmisión desde ahí y creo que tocó también una banda tributo ahí con ellos, pero después no mucho más.
Y tocó, bueno, Samalea, Fernando Samalea con Kabusaki, si no me equivoco, una semana antes que nosotros tocaron ellos. Pero después no mucho más. Está buenísimo. La verdad que tocar en el planetario es un flash. Tenés toda la cúpula, una proyección 360, va, 180 en realidad. ¿Qué se toca? ¿En el medio? ¿Dónde armaron? ¿En el medio En del el medio. planetario? ¿Y la Sí. gente de alrededor? La gente alrededor. Sí, la gente Ah, alrededor. mira. Es un flash. La verdad que está buenísimo. Mirá, tenés, claro, el escenario en el medio, la gente alrededor y toda la pantalla en donde se van proyectando imágenes o El videos, techo, lo sería. que fuera, en el techo, ¿Qué es todo en el techo. la cúpula? Exactamente. Ah, mira. Sí, fue un desafío porque el sonido, ahí lo que tiene de particular es justamente como es una cúpula. Tiene un reverb, un eco natural. Entonces vos decís A y se repite. A, A, A. Sí, es re loco, boludo. Entonces imagínate para el sonidista, eso fue un recontra desafío, porque le pegaba el golpe de redoblante. Claro, Claro. sí. Pa, 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 pa. Bueno. Sonó, la verdad que sonó bien. Yo tuve dificultad con la iluminación nomás porque no tuve en cuenta que, claro, hicimos las pruebas de sonido con la luz prendida. Genial, me veía todo bien, 10 puntos. Cuando llegó el Ah, momento del show, apagaron apagar las todas las luces. luces para que se pueda ver la pantalla. Yo me quería matar, boludo, me quería matar. Claro, se ve la guitarra. No, claro, no se olvidate, no veía nada. Eso fue, claro, eso fue la parte más desafiante para mí fue esa. Pero sí, bueno, y la otra particularidad que estuvo Lisa, la hija de Gustavo, el primer show que hicimos estuvo Lisa. Estuvo Guadalupe, que es la sobrina, y no me acuerdo si alguien más también de la familia, creo que eran tres o cuatro personas que estuvieron, pero bueno, los más representativos para mí eran, bueno, Lisa y Guadalupe, y eso sí, que la verdad que fue bastante, bastante fuerte. Yo lo sabía, el resto de la banda no lo sabía, se enteraron en el medio del show que yo lo anuncié, pedí un aplauso, porque la verdad que era algo fuerte, imagínate que estar tocando las canciones, Claro, claro, papá. claro, de Gustavo ahí con la familia, fue un flash, un flash. Y para mí en particular estuvo buenísimo, bueno, justamente porque estuvo mi hijo en el bajo, y mi hija, que en ese momento también tenía 15 años, canta muy bien, mi hija canta muy bien, y la aproveché de la movida y subió a cantar Te llevo para que me lleves, que también, eso fue una canción recontra representativa con Lisa ahí en el escenario. Igual, bueno, en ese momento estaba la mujer de Gustavo, estaba embarazada de Benito. Ah, En el video aparece embarazada ella. En el video de Te llevo para que me lleves, aparece embarazada. Bueno, así que para mí fue un flash. Voy a estar tocando con mis hijos de arriba del escenario esa canción. Pero bueno, el show claro. estuvo buenísimo. La gente creo que lo disfrutó. Hicimos doble función, sala llena. Obviamente, porque aparte encima entrada gratis, y después repetimos en diciembre. En diciembre volvimos a repetir, que también estuvo muy bueno, sala llena, y bueno, ojalá que se pueda repetir en algún momento, porque la verdad que está bueno como experiencia, ¿no? Está bueno como experiencia. A mí me gusta eso, ¿no? Claro. La experiencia de poder hacer ese tipo de cosas y que la gente lo disfrute, ¿no? O sea. Claro, aparte animarse, o sea, como decíamos, no mucha gente tocó adentro del planetario. O sea, la verdad que sí, animarse, bueno, no debe ser fácil, como decíamos, la parte de sonido, eso no toca a los músicos tocar en un lugar que, bueno, que a veces es complicado, sobre todo, bueno, con pista, y aparte, como decíamos, con toda o sea, lo que es tocar Soda Stereo, no es. O sea, no No, es no, fácil ¿cuál? tocar. Olvídate. Y la presión, ya te digo, o sea, importante. Vos, por ejemplo, vos tenés el tributo a Queen, no sé, es como que venga, no me acuerdo el nombre del batero de Queen, pero que venga el hijo del batero Claro. de Queen y que lo tengas ahí sentado en segunda fila. Y que Claro, vos sabés que está ahí, claro. temple, boludo. O sea, Es fuerte, es es fuerte olvidar. fuerte, ¿eh? Claro. Es fuerte. Sí, Claro. es fuerte. Totalmente. Tom, como decíamos, 2019, bueno, después de 2020, se pudre todo, los músicos, un año y medio nos rascamos el higo, en marzo salimos un poquito a tocar, pero bueno, como decíamos, ahora de a poquito, están diciendo, che, los músicos tienen que salir a tocar, tienen que trabajar, y bueno, lo que quería hablar es que
Primero, este viernes van a tocar, este viernes, que es viernes 17, ¿puede ser? Viernes 17, sí, el de Roxy, de Roxy Bar, ahí en Álvarez Thomas y Federico Lacroce, casi digo Álvarez Jonte, porque no tengo nada Álvarez Jonte, Álvarez Thomas y Federico Lacroce, nada, el lugar Muy está lindo, buenísimo, de esto. lo recomiendo, el Roxy, muy lindo lugar, suena muy bien, es un lugar lindo para comer, te puedes ir a comer, te pedís, no sé, una pisita con algún, con unas granadinas, si ves una banda, está, la verdad que el lugar está muy lindo. Bueno, a la gente que no sacó la entrada y que, bueno, se apura, que quedan pocas entradas, quiero que le cuente, bueno, qué va a haber un poco, sin dar demasiado detalles acá, o contar todas las sorpresas. Bueno, ¿qué va a ver la gente este viernes? Horario, primero, horario que tocan. El horario, mira, apertura 21 horas, es la apertura del local para para el público, y el show es 23 horas seguramente. 23 23, horas, sí, sí, 23 más o menos horas, esa hora. claro. Y bueno, lo que vamos a tocar estamos con la gira Animal. La gira Animal, justamente la presentación del disco Canción Animal, y estamos haciendo versiones de esa gira. Entonces, nada, se van a encontrar con eso, el que fue a Vélez, por ejemplo, a verlo cuando hicieron la presentación de Canción Animal, se van a encontrar con esas canciones, o en la 9 de julio, que antes me pareció que había alguien ahí que había comentado que estuvo en la 9 de julio. Bueno, las versiones que estuvieron en la 9 de julio las vamos a hacer el viernes. Buenísimo. Señoras y señores, Escuchame. antes de despedir a Tom, bueno, volvemos este viernes 17, Remolinos, en el Roxy Grill, Álvarez, Tomás y Lacroce, al lado del Vorterix. 21 horas se pueden presentar ahí, se toman una cervecita y más o menos a las 23 sube la banda. La gente que quiera conseguir entradas por All Access, teóricamente, ¿no? Siguen estando por ahí. Exactamente. Siguen por ahí. Así que bueno, van, rompan el chanchito y, como digo siempre, vayan a ver a todas las bandas que empezamos a tocar, así apoyemos a las bandas, bueno, que vuelvan a tocar y que, bueno, que vuelvan a trabajar y que vuelva todo, más o menos, a la normalidad de lo que estábamos en el 2019. Va, normalidad, acá nunca fue normal, Tom. Pero bueno, No, más o menos la no, cosa, mira, yo la creo que cosa. Mirá, yo creo que siempre, como digo, no, esto es por gusto, o sea, es porque nos gusta, como dije antes, soy fanático desde muy chico, o sea, para mí hacer esto, no sé cómo, o sea, no hay palabra para describir lo que siento cuando estoy tocando las canciones de Soda en vivo, es la realidad. O sea, creo que es más fuerte que si fueran canciones mías, ¿está bien? O sea, la impresión es esa, es como si yo hubiese compuesto esas canciones y las estaría haciendo. Ahora, bueno, es eso, o sea, entonces es como que, bueno, nada, lo que están viendo arriba del escenario son fans, o sea, porque tanto Horacio en la batería, como Nahuel en el bajo, que también es fanático, somos fanáticos, o sea, vamos a tocar porque somos fanáticos, es eso, ¿viste? Así que nada, ojalá que la gente lo disfrute. Escúchame, te quiero regalar dos entradas, mira, te voy a hacer así, dos entradas, para la gente que te sigue acá, en el Martu, ¿ok? Así que después, si querés, Ah, bueno, dale, ¿no? Vamos a ver, señoras y poner señores, dos entradas de Remolinos para este viernes. Vamos a este ver, viernes. pero bueno, se las tiene que ganar, se las tiene que ganar. Vamos a ver, a que escriba bueno, al Martu Rock Instagram, me tiene que escribir, los dos primeros que escriban, y me tiene, a ver, vamos a poner una pregunta complicada. Me tiene que decir qué tema grabó Cerati con Andy Samberg. Va, tan Ahí complicada no va. es. Pero va, tiene que, o sea, los dos primeros que escriban se ganan dos entradas para este viernes, 21 horas, Remolinos en The Roxy Grill, Álvarez Thomas y Lacroce. Tom, Exactamente. querido, o sea, como siempre, siempre nuestra relación es virtual. Es Tal virtual cual. hasta ahora. Así que, bueno, nada, queda pendiente alguna fecha, bueno, que Sí. seguramente hagamos con Queen, Soda Stereo, como otras bandas hacen Queen Soda Stereo. Y bueno, algún tema seguramente me tenés que invitar a tocar, porque yo casi todos los temas sé, los temas de Soda Stereo sé todo. Así que un día me presento un show y le digo A a tu pleno. batero, o toco la percusión, y bueno, y nos juntamos seguramente arriba del escenario. Sí, hombre, ¿cómo no? Señoras y señores, Tom, querido, te mando un abrazo. Seguramente, bueno, si no puedo ir el viernes, mucha mer. Y acuérdense, los dos primeros que escriban al el Martu Rock en Instagram y, obviamente, digan la respuesta correcta que tocó Andy Summer con Gustavo Cerati, se van a ganar
los tickets para este viernes para ver a Remolinos. Tom, te mando Dale. un abrazo y no, bueno, no, señoras y señores, acuérdense, antes que me olvide, el viernes 23 horas, ¿no? Los que no van a ver a Remolinos, bueno, el charlando con el Martu, pero esta vez vamos a hablar de jazz. El Martu va de B8, pasa por Soda Stereo y va a hablar de jazz. O sea, no se sabe dónde. Vamos a terminar hablando de trap un día, como se siga esto así. Pero bueno, Tal cual. señoras y señores, bueno, señoras, pasó Tom de Remolinos y bueno, nos despedimos, obviamente, con un tema de Soda Stereo del primer disco de esa etapa que los tipos escuchaban bastante de Police. Tom, te mando un abrazo y mucha merda este viernes. Gracias. Un abrazo. Señoras y señores, pasó Tom y nos despedimos con Soda Stereo.